Buenas y bienvenidos a la presentación de la edición facsímil de los testamentos de Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano y a la conversación que tendremos a propósito del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Saludamos también a los que nos siguen por streaming a través del canal de YouTube de Casa de América. Tiene la palabra en primer lugar el director general de la Casa de América, Enrique Ojeda. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la Casa de América, al Salón Cervantes de la Casa de América, para la presentación de esta edición de Los Testamentos de Fernando de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano. Un saludo muy cordial a nuestros participantes hoy día, a los que van a participar en la introducción, al almirante Santiago Barber, secretario de la Comisión del Ministerio de Defensa para el quinto centenario de primera vuelta al mundo, a José Ángel Martínez Sánchez, presidente del Consejo General del Notariado y de la Fundación Notariado, y a los participantes en la conversación, al moderador, a Borja Guinagalde, de la Real Academia de Historia, a Clotilde Olarán Mújica, historiadora y miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios, a Manuel Romero Tallafigo, catedrático emérito de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Sevilla, y a don Juan Gil, de la Real Academia Española. Un saludo también muy cordial a Consuelo Varela, que también nos acompaña, al embajador Sergio Romero, ex embajador de Chile en España, también al editor, a Dionisio Redondo, por supuesto, y al que le damos una enhorabuena especial por esta magnífica edición de Taberna Libraria, a todos ustedes, amigas y amigos, que vienen a la presentación de esta fantástica edición. Casa de América cumple este 2022 30 años, se creó, se fundó en 1992, son por tanto 30 años, 3 décadas de acercar América Latina y España, de reflexionar, de pensar, de conversar sobre el vínculo iberoamericano que nos vio nacer hace ahora 30 años. Esa reflexión, ese diálogo, esa conversación con América Latina, con Iberoamérica, lo hacemos en diversos ámbitos, de la política a la sociedad, de la economía al arte, de la cultura a los medios de comunicación, pero sin duda la base más sólida que nos permite conversar, dialogar con esa confianza, con esa cercanía, en realidad tener esa relación que tenemos como país, como sociedad, como ciudadanía, España con el mundo iberoamericano, es sin duda esa historia compartida y ese idioma común con nuestros diferentes acentos, con nuestro vocabulario tan, tan rico. En esa idea, en ese camino, en esa actuación de profundizar en esos lazos que unen a España y América, en esa idea de conversar sobre la historia compartida, sin duda la gesta de Magallanes y Elcano, esa primera vuelta al mundo, es una hazaña, una gesta clave. La Casa de América la ha tratado, la ha conmemorado largamente, el año pasado y por supuesto también este año. Esa primera circunnavegación, que fue una hazaña, sin duda, una gesta de la corona española, con repercusiones en todos los aspectos, en las comunicaciones, en la botánica, en la zoología, en la cartografía, en la propia constatación de que la Tierra efectivamente era esférica. El mundo, en realidad, las mentes de todos los seres humanos, no volvió a ser como se conocía a partir de entonces. Y hoy, 500 años, menos un mes, menos unas semanas, antes después de ese hito, consideramos que es el punto de partida de la primera mundialización o globalización. Ese viaje, por supuesto, fue obra de muchos protagonistas, pero ha quedado ligado a la memoria de dos personajes en concreto. Fernando de Magallanes, quien capitaneó la expedición hasta su muerte en Filipinas y que, entre otras cosas, fue el que también comandó la Armada cuando pasó por el Estrecho de Magallanes. Y en este aspecto me van a permitir un comentario personal. Yo hasta hace un año estaba destinado en la Embajada de España en Chile, país que se implicó profundamente en la conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo y, por supuesto, en ese hito que fue el paso, el descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Tuvimos la oportunidad de contar con Juan Gil en algunas de las conmemoraciones que hicimos allí en Chile y con Consuelo Varela, por supuesto, y con el almirante Barber. Y aprovechando que tenemos aquí al ex embajador de Chile en España, quiero recordar esa implicación total del gobierno, de la ciudadanía, de la sociedad chilena con esa conmemoración. Fernando de Magallanes por un lado, Juan Sebastián Elcano por otro, el marino ya que con la nao Victoria rindió viaje en Sanlúcar de Barrameda tras esa asombrosa travesía, culminando en septiembre de 1522, en apenas una semana celebraremos ese quinto centenario. Esta publicación que presentamos hoy en la Casa de América ofrece por primera vez los testamentos de ambos protagonistas, donde podemos conocer el carácter, los sentimientos,
en algunas cosas parecidas, en otras tan diferentes, de los dos capitanes y sus últimas voluntades para encomendar su alma a Dios, disponer el destino que se haya dado a su cuerpo y bienes y proveer al cuidado de la familia, preservando su gloria póstuma. También un saludo muy cariñoso, también personal, por supuesto, al presidente de los notarios que nos acompaña hoy, una profesión a la que estoy muy ligado personalmente, y en realidad los que hemos tenido algún destino diplomático consular hemos ejercido también la función notarial y sabemos, por lo tanto, la importancia de esta cuestión. Concluyo ya, simplemente señalar ya a título personal lo que diferencia esas dos escrituras, esos dos testamentos, son las circunstancias en las que fueron firmadas. Magallanes selló su testamento sano y salvo en los Alcázares de Sevilla. Elcano, ya enfermo, a bordo de la Santa María de la Victoria, navegando a través de las inmensidades del Océano Pacífico. Como decía, un magnífico trabajo de la editorial de Taberna Libraria y de su editor Dionisio Redondo, que nos ofrece ahora una mayor información sobre los dos marinos, sobre su obra, no solo a través de los facsímiles de los testamentos y su transcripción, sino también de los estudios sobre ellos firmados por grandes especialistas. Así que de nuevo, muchísimas gracias por venir. No es un día fácil para moverse en Madrid. Qué alegría que la Sala Cervantes de la Casa de América esté llena para saber un poquito más de Magallanes y Elcano, para saber un poquito más de esa historia compartida entre España y América. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, director. A continuación interviene el contraalmirante Santiago Barber, secretario de la Comisión del Ministerio de Defensa para el quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Cuando quieras. Buenos días. Muchas gracias por la bienvenida. Querido embajador, querido Enrique, director general de la Casa América, queridos intervinientes y, a su vez, coautores de esta magnífica obra que hoy presentamos en un lugar tan emblemático como la Casa de América, en la que nos encontramos y cuyo nombre ya nos evoca las exploraciones y navegaciones españolas de la era de los descubrimientos, de la que, sin duda, la expedición de Magallanes y Elcano, por la que nos encontramos hoy aquí, constituye el caso más paradigmático. Distinguido público, señoras y señores, en nombre del almirante Antonio Martorell, jefe de Estado Mayor de la Armada, agradezco profundamente a Dionisio Redondo, director de la editorial Taberna Libraria y amigo, que haya dedicado a la Armada la obra Los Testamentos de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, que con tanta calidad como excelencia pone el colofón a la colección de ediciones realizadas con motivo de la conmemoración del quinto centenario de la primera circunnavegación. En Sanlúcar de Barrameda, el 20 de septiembre de 1519, zarpó una armada de 5 naos y unos 250 hombres en busca de la especiería por la ruta de Poniente. Fernando de Magallanes, su capitán general, portugués naturalizado castellano, había concebido la expedición y convencido al rey Carlos I de llevarla a cabo. Su misión consistía en demostrar que las Molucas estaban en la demarcación castellana del Tratado de Tordesillas, acordar tratados con sus gobernantes y traer de vuelta un cargamento de las preciadas especias. La expedición encaró la travesía del Atlántico, se topó con las inclemencias del invierno austral y superó varios motines causados por recelos, rivalidades e incertidumbre. La nao Santiago encalló, la San Antonio desertó y no fue hasta octubre de 1520 que la Trinidad, la Victoria y la Concepción encontraron el hoy estrecho de Magallanes para adentrarse luego en el Océano Pacífico. Tras meses de navegación y penurias, la expedición llegó a Guam, una de las Islas Marianas, y cuando llegaron a las Islas Filipinas, el escorbuto ya se había cobrado la vida de 21 tripulantes. En Cebú, el rey Humabón selló su amistad con Magallanes y se convirtió al cristianismo, junto con su esposa y cientos de nativos. Pero poco después Magallanes perdió la vida en Mactán al entrar en una disputa con Lapu-Lapu, rival de Humabón. Un hecho imprudente y desafortunado de Magallanes que malogró ese primer encuentro entre españoles y filipinos. Luego Humabón acabaría con la vida de otros 27 tripulantes de la Armada. Las bajas obligaron a quemar la Concepción, y solo la Trinidad y la Victoria alcanzaron las Molucas el 8 de noviembre de 1521. Elcano
consumado marino y navegante de Guetaria, se convierte a partir de ahí en el protagonista. Y determinado a que la expedición de Magallanes a la especiaría diera la primera vuelta al mundo, decidió regresar a España por el oeste, por la demarcación portuguesa de Tordesillas, adentrándose en el Índico Sur por aguas nunca antes navegadas para evitar ser apresado. Así, la nao Victoria no tocó tierra desde Timor, donde paró en febrero de 1522, hasta la accidentada escala en Cabo Verde en julio, tras una navegación épica e inverosímil por el desconocido sur del Índico y por el Atlántico. Solo Elcano y 17 tripulantes, flacos como jamás hombres estuvieron, según escribió él mismo en su carta al emperador, llegaron a Sanlúcar el 6 de septiembre de 1522. Lo primero a su llegada fue ir en procesión, descalzos y con cirios, a dar gracias a la Virgen de la Victoria, a quien se habían encomendado desesperados repetidas veces durante la larga travesía. Consciente de su propia gesta, Elcano no escribió al emperador para hablarle ni de especias ni de demarcaciones. Eso no era lo importante. Más sabrá tu alta majestad que aquello que más debemos estimar y tener es que hemos descubierto y redondeado toda la redondeza del mundo, que yendo para Occidente hayamos regresado por el Oriente. Habían entrado en la historia como los primeros en circunnavegar la Tierra y sentado las bases de la globalización. La Armada contribuye a la celebración del quinto centenario con la organización y participación en numerosos actos académicos, náuticos y culturales, pero sin duda la principal contribución la hacemos con nuestro buque escuela. Estos tres años, de 2019 a 2022, el Juan Sebastián de Elcano ha realizado cruceros de instrucción diseñados expresamente para conmemorar la gesta. En su 93 crucero de instrucción, Vuelta al Mundo, que finalizó en Cádiz en junio del año pasado, realizada en plena pandemia con gran sacrificio de la dotación, el buque escuela replicó una parte significativa de aquella realizada hace cinco siglos, uniéndose en octubre a la conmemoración chilena del descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Visitando Guam en febrero y en marzo las Islas Filipinas. Finalmente, en mayo, participó en los actos conmemorativos en las Molucas, Tidore y Ternate. El Elcano, recibido por todos con gran hospitalidad, fue el protagonista de los actos oficiales que revivieron la historia común de España con cada uno de esos lugares. Historia que, tras esa gran gesta, colocó a España en el centro del mundo durante siglos. Este año, el Juan Sebastián Elcano realiza su 94 crucero de instrucción por puertos de España y Europa para recordar el origen de muchos de aquellos marinos de la expedición y celebrar juntos esta hazaña de nuestra historia común. Así se encuentra hoy en Saint-Malo, Francia, para rendir homenaje a los 15 tripulantes franceses de la expedición después de haber visitado las islas de Cabo Verde, Grecia, Italia, Barcelona y Santander, para terminar esta serie de visitas salpicadas de actos conmemorativos en La Coruña dentro de unos días. Por último, el próximo mes de septiembre, coincidiendo con el quinto centenario de la llegada de la nao Victoria a Sanlúcar y Sevilla, la Armada cerrará la conmemoración con actos tan relevantes como la inauguración de una estatua de Juan Sebastián de Elcano en Madrid, la representación de una obra musical evocadora de la gesta en el Auditorio Nacional, la celebración de una parada naval en la Bahía de Cádiz, presidida por Su Majestad el Rey, y la representación en vivo de la llegada a Sevilla de la nao Victoria con Elcano y los 17. Para terminar, reitero el agradecimiento de la Armada a la editorial Taberna Libraria y a su director Dionisio Redondo por habernos dedicado esta emblemática obra de los testamentos de estos dos grandes de la historia de España, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián de Elcano, quienes con su heroico sacrificio, como dice el himno de la Armada, hicieron posible que el imperio viniera a España por los caminos del mar. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago.
Tiene la palabra ahora José Ángel Sánchez, presidente del Consejo General del Notariado y de la Fundación Notariado. Muchas gracias. Para mí, como presidente de la Fundación del Notariado, es un honor participar en este acto y haber patrocinado el libro que ve luz sobre la vuelta al mundo por Magallanes y Juan Sebastián Elcano, dedicado tan justamente a la Armada Española. Quiero felicitar en este sentido a la editora Taberna Libraria y también a sus autores que aquí nos acompañan y que han realizado un magnífico trabajo, verdaderamente muy recomendable y que ilustra efectivamente cuáles son los sentimientos y las preocupaciones que alimentaban aquellos grandes hombres. Como notario, no puedo dejar de comparar estos testamentos con los que hoy en día realizamos. La diferencia fundamental radica en las cláusulas piadosas. Hoy todavía se siguen recogiendo en algunos testamentos la profesión de fe que profesa la religión católica, en cuyo seno vive y quiere morir, por ejemplo, y también es cierto que todavía se realiza la encomienda de misas. No es común, pero se mantiene. Sin embargo, en estos testamentos las cláusulas piadosas tienen una importancia capital, abarcan casi la mayor parte del testamento, si no fuera en el caso de Juan Sebastián Elcano, por el largo inventario que realiza de todos sus haberes. En realidad, ¿por qué esta diferencia? Nos habla de cómo ha ido evolucionando el sentimiento y la concepción de la muerte desde la Edad Media hasta nuestros días. Philippe Ariès escribió un libro muy interesante sobre la muerte en Occidente y ha estudiado la iconografía para llegar a la conclusión de que en el curso de la Edad Media se produce una transición desde una muerte que era esencialmente privada, que se producía en el ámbito familiar con el difunto como protagonista y donde la actuación religiosa solamente se concretaba en la absolución, hacia una muerte en la que el individualismo de la persona que fallecía adquiría una mayor relevancia. Esto está en consonancia con las creencias. Es decir, antes del siglo XIII se pensaba que era que la muerte implicaba un sueño y que habría que esperar a la resurrección de los muertos y que en ese día no habría un juicio individualizado de cada uno y por eso era tan importante enterrarse en los campos santos, en las iglesias, en las capillas, porque en ese momento había la posibilidad de entrar con todos los santos. Esto cambia, se llega a un momento en que se piensa que en el acto de la muerte hay un juicio final y ahí se encuentran por una parte Dios y la Virgen y por el otro lado Satán con un libro anotando los hechos buenos y los hechos malos. Y hay un tercer momento en el cual se piensa que el enfermo, ya moribundo, está fuera de prácticamente del mundo y está examinando cómo se produce un balance de su vida. Pasa toda su biografía y en ese momento recibe la última tentación. Si opta por lo temporal, en ese momento es condenado. Si opta por lo espiritual, es salvado. Esto está muy bien porque supone la contraposición entre lo temporal, entre los bienes materiales y los bienes espirituales. Pero resulta un tanto radical. Al mismo tiempo, ese individualismo conduce a que el enterramiento tenga cada vez más importancia y que entren en liza precisamente los sacerdotes, los monjes y los pobres. Y en este momento también es cuando el testamento le viene capital. Porque el testamento, como escribía el gran medievalista francés Jacques Le Goff, es un pasaporte para el cielo. Permite establecer un puente entre lo que es lo temporal y lo que es lo espiritual. Y de esta manera justifica que uno tenga bienes en vida. Y se justifica, por una parte, en que puede dedicarlo
a la realización de obras pías y, por otra parte, lo que detrae a su familia no excluye el que conserve esos bienes y se los pueda atribuir. Por eso, en el testamento de Magallanes, el notario recoge esta misma idea hablando de pacificar. Esta idea de pacificar se repite en los testamentos, no solamente en España, sino en todo el Occidente. Y estas cláusulas pías, estas cláusulas lo que tratan es precisamente de asegurar la llegada al cielo por parte de los testadores, y se repiten continuamente. También reflejan, según este historiador francés, Philippe Ariès, una desconfianza hacia la familia. Es decir, en ese momento el testador manda y quiere mandar y dicta las misas que son necesarias. No lo confía a sus deudos ni a sus parientes, sino que lo impone. Y esto es lo que recoge este testamento, estos testamentos, que son realmente muy, muy interesantes. Había también una simbología, como pone de manifiesto el doctor Juan Gil, los tres pobres por la Trinidad, los 12 pobres por los apóstoles, y había otra que era muy repetida y que recoge concretamente el cano, que son las 30 misas. Las 30 misas también se repetían porque correspondían a los años que vivió Jesucristo. Todo esto está en estos testamentos. También una transición que se va produciendo en el curso del siglo XVI y se consuma finalmente en el siglo XVIII hacia el desplazamiento de la piedad religiosa por una piedad familiar. De manera que cada vez tiene más importancia el otro, la familia. La familia va adquiriendo una relevancia muy grande, hasta tal punto que finalmente es la causa, también por la descristianización y porque se tiene menos miedo al infierno, pero es la causa final por la que en muchos testamentos ya no se contienen estas cláusulas piadosas a partir del siglo XVIII, porque se encomiendan precisamente a la familia o se confían también a los albaceas. Y para mí estos testamentos, pues en definitiva, reflejan algo que es muy importante, que es una contribución que hacemos los notarios al conservar precisamente todos estos documentos. Ya desde el principio, en los textos medievales, se decía que se redactaban las cartas pro futuris temporis o pro memoria conservanda, y hoy conservamos la memoria de estos testamentos gracias a los escribanos que los redactaron. Y quiero hacer una especial significación y reconocimiento hacia el contador que ejercía una fe pública extranotarial, como hoy en día. La intervención desarrolla esta misma función en los lugares de conflicto bélico y también en misiones de paz, que el testamento del cano probablemente fue un testamento cerrado, porque efectivamente el pobre escribano Ortés estaba a punto de morir y solamente pudo redactar el acta final del otorgamiento, mientras que el texto lo escribía el gran Andrés Urdaneta. Con todo esto, pues solamente transmitir mi felicitación. Me gustaría seguir hablando de los testamentos porque es mi profesión, pero me temo que sobrepasaría la buena educación y el tiempo que se me ha dado, al que me tengo que ajustar. Reiterar mi agradecimiento a la Casa de América por albergar este acto en este salón, que nos recuerda a todos la importancia de todos aquellos hombres que conformaron la historia de España, y entre ellos, efectivamente, el gran Cervantes. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ángel. Pasamos ahora a la segunda parte del acto, en la que tendremos un diálogo a propósito del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, en el que participan Juan Gil, de la Real Academia Española, Manuel Romero Tallafigo, catedrático emérito de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Sevilla, Clotilde Olarán Mújica, historiadora y miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios, y Borja Aguinagalde, de la Real Academia de la Historia, como moderador. Cuando quieras, Borja. Bien, buenos días. Egunon, como diría el cano. Al fin y al cabo estamos celebrando al paisano y estamos en una casa vizcaína de Murga, Linares, o sea que aquí pega todo. Bien, nosotros cuatro, a los que nos ha unido
el cano, circunstancialmente, y gracias a él hemos, bueno, aparte nos conociéramos algunos de antes, hemos tejido junto con Dionisio una amistad verdadera. Llevamos viéndonos y discutiendo y hablando del cano, de la vuelta al mundo, de Magallanes, de toda la vida y por haber. Al final, gracias a Dionisio, nos hemos animado a hacer un poco la guinda del pastel, porque realmente hablamos de los hombres, no de la vuelta, de la gesta, de la que hay libros, vamos, numerosos, que prácticamente todo el mundo habla de la vuelta al mundo, llamémoslo así, y nadie habla de los protagonistas de Magallanes y de la Eretaria. Y este libro, yo creo que tiene, además de otras muchas virtudes que ya se han dicho y no vamos a repetir, hemos intentado los cuatro dar una visión, yo creo, y hemos dado una visión muy diferente, y creo que muy interesante y muy curiosa, sobre todo. Pero los demás autores, de alguna manera, reiteran datos que, bueno, pues también, cada cual da su imagen, pero yo creo que este aporta esa manera de ver que es muy importante y es muy inhabitual. El notario nos hubiera contado, como bien ha dicho José Ángel, muchas cosas. Bien, el orden de presentación va a ser en este, si os parece bien. No tenemos ninguna, en fin, como estamos bien avenidos, no vamos a discutir por esto, le dejamos al maestro Gil la palabra final para que nos corrija, nos enmiende si hace falta. El libro, hay cuatro aportaciones, cuatro trabajos. Yo me toca empezar, lo cual voy a decir yo la primera. Yo me he dedicado con curiosidad y con entusiasmo al uso heráldico, que es una cosa muy importante, que el testamento de Magallanes recoge, además, que es tan importante que Magallanes habla de ello, no es algo que le importe. Él es una gran familia con ascendencia real, no es ningún parvenu. Y sin embargo, en el caso del cano, el emperador le concede armerías, que es otra cosa muy relevante y muy inhabitual. Entonces, yo no voy a extenderme porque además es un tema muy técnico. Los usos heráldicos en el siglo XV y XVI les podían ustedes, bueno, pues entrarles un cierto sueño de mediodía. Pero bueno, está en el libro para quien lo quiera consultar. Realmente es mostrar cómo esa sociedad aparece y se presenta en público de diferentes maneras, y una muy importante es la manera de, de representarse a través de un escudo, que están pobladas las iglesias y las calles de España y de Europa, sobre todo del norte de Europa, y que tanto es así que Magallanes le supone un problema gordo y tiene un altercado importantísimo en el muelle, como saben ustedes, cuando alza su pendón, y claro, tiene un altercado porque dice este portugués, y empezamos mal, utiliza las armerías del rey de Portugal, hasta eso podemos llegar, utiliza sus armerías, que son las reales, porque se usa. Pero bueno, eso es una de las múltiples curiosidades de ese artículo, y nuestro paisano elcano obtiene unas armerías muy curiosas que de alguna manera recogen, y es una semiótica muy interesante, las armerías reales, porque el emperador le concede el castillo de Castilla. Y no es nada, es decir, es un mensaje subliminal muy, muy interesante de la relación que se puede establecer entre el joven emperador y el ya viejo, para los parámetros de la época, marino de Eretaria, que puede lucir parte de las armerías de Castilla. Y no es nada banal ni es nada baladí. Yo no me voy a extender más porque creo que lo importante son los testamentos. Plotilio Lara ha hecho un trabajo, como todos los suyos, interesante y curioso de cartografía, centrada también en Eretaria, en las curiosidades que la gente, yo creo, que no se molesta en inquirir, en tanto es, ya me comprenderán ustedes, que yo voy a defender nuestra obra, pero tanto hablar del viaje, se nos olvidan los protagonistas. O sea, que Cotilde, cuando quieras. También buenos días a todos. Bien, mi aportación pretende ser un homenaje a los lugares de origen de ambos navegantes, Oporto en primer lugar y Eretaria. Alguno se podrá explicar con la aportación también de las reproducciones facsimilares que ha hecho Taberna Libraria, que son exquisitas de verdad, y lo digo como buena conocedora de lo que es la imprenta, el papel y demás. La aportación se centra en un siglo posterior prácticamente al nacimiento y a la gesta. Esto tiene una explicación. La cartografía siempre ha estado, sobre todo en estos siglos y en la España de los Austrias, al servicio del poder. De hecho, era un instrumento estratégico, político, de espionaje, de juego político, en definitiva, y los monarcas lo guardaban celosamente. De hecho, desde el principio, después del descubrimiento de América, cuando se crea la Casa de Contratación en 1503, el primer plano también y todas las aportaciones de los navegantes que iban explicando y comentando todos sus hallazgos, los controlaba el piloto mayor. Era el monarca y sus más estrictos servidores los que tenían conocimiento,
Y es una de las razones por las que luego también, posteriormente, ninguno de estos planos ha sido conocido. En la época de los descubrimientos, primero con Cristóbal Colón, luego con la vuelta a la primera circunnavegación al mundo, vemos que todo el interés de la monarquía evidentemente se centraba, a partir del Tratado de Tordesillas con Colón, en establecer los sitios de dominio en función del Tratado de Tordesillas, de los 370 leguas al este y al oeste, por dominio de Portugal y de España. Entonces, en ese siglo prácticamente no tenemos mapas de detalle de descripción de lo que eran los territorios peninsulares. Hay que esperar a finales del siglo XVI y nosotros hemos hecho una aportación de los dos lugares, un mapa de Oporto. Hay que tener en cuenta también que son dos lugares muy representativos que explican también como lugar de origen la apetencia, la destreza de estos dos grandes navegantes. Yo diría que el Cano incluso olía el viento, porque no tenía la formación que tenía Magallanes, ni tenía la pericia que había tenido Magallanes, ni había navegado todo lo que había navegado Magallanes, pero su lugar de origen le dejó una impronta. Entonces se trataba de hacer, como digo, un homenaje a los dos lugares. Se escoge de época posterior un mapa de Oporto de importantísima relevancia, como es el que hizo Pedro Teixeira. Pedro Teixeira, que fue un gran cartógrafo portugués, Pedro Teixeira Albernaz. A ver, vamos a ver el de Oporto. Ayúdame, Borja. Muéstralo. Gracias. No sé si se verá, pero bueno, ustedes lo conocerán también, porque el Teixeira es un clásico de la... Igual, por la cámara. Bueno, es igual. Ya ven ustedes la calidad de la imagen. Era un gran cartógrafo, cosmógrafo, espía, tenía patente de corso, en fin. Un personaje singular, como lo atestigua su vida y su obra. Pedro Teixeira durante 10 años viene a España y durante 10 años viene de la mano de un gran cartógrafo portugués, hay que destacar también la importancia que tenían los cartógrafos en Portugal, viene de la mano de La Habana, del famoso La Habana, y se le encomienda hacer un atlas, lo que se llama el Atlas Teixeira, que le llevó nada menos que 10 años. Este atlas, que en principio estaba pensado para, digamos, describir todo el litoral peninsular y también los territorios del interior, por alguna razón los territorios del interior no quedaron documentados. Sin embargo, a lo largo de 10 años, y empezando por la cornisa justo en el límite de la frontera francesa, empieza por Fuenterrabía, que es una plaza estratégica, recorre todo el Cantábrico, todo el Océano Atlántico, baja por Portugal hasta Andalucía, llega al Reino de Murcia, Principado de Cataluñas y acaba en el Golfo de Rosas, en la parte más oriental y más extremo norte de la península, cerca de los Pirineos, en lo que es el Cabo de Creus. Entonces, el mapa de Oporto es uno de los representados en este atlas. Este atlas quedó oculto durante muchísimos años, porque era una estrategia, como he dicho yo, era arcada imperi, decían los reyes, los monarcas, era secreto de Estado. Entonces, al cabo de muchísimos años, como ha pasado con otros, apareció completamente, digamos que en buen estado de conservación, puesto que como era secreto de Estado, no lo manejaba prácticamente nadie. Apareció en la Biblioteca Nacional de Viena, en la Österreichische Hofbibliothek, y de él hay, digamos que hay una parte cartográfica y una parte descriptiva, con una profusión de detalles que yo creo que hay que esperar luego al siglo XVIII con Tomás López a que se completara de alguna manera toda esta información, desde la coreografía del lugar, habitantes, demografía, aspectos sociales, aspectos de las caserías, torres, aspectos geográficos, cabos, golfos, acantilados, corrientes, montañas, es decir, no dejó prácticamente nada en el tintero. Es un mapa muy bonito, nos enseña la ensenada, la desembocadura del Duero y luego representa la ciudad amurallada de Oporto. El segundo lugar que queremos mostrar y homenajear es Guetaria. De Guetaria se han escogido tres planos muy importantes. Hay que tener en cuenta que Guetaria era puerto refugio, era el, digamos, el puerto más importante seguramente en la Guipúzcoa del siglo XVI. De hecho, en otro orden de cosas, me viene a la cabeza en estos momentos, todas las batallas que se libraron en el archivo del corregimiento de Guipúzcoa referido a las hazañas de la pesca del bacalao y de la caza de ballena en Terranova, mencionan Guetaria en el mayor,
en el mayor porcentaje de los casos. Es decir, todos los pleitos se dirimían sobre todo respecto a Guetaria y siempre se ha considerado eso, un puerto de refugio, un puerto muy seguro, muy codiciado, y que en la época de Teixeira, que lo representa también en otro manuscrito, este, que se encuentra en la Biblioteca Foral de Vizcaya, que fue también un hallazgo en el año 88, que es el discurso tocante a la defensa de España, Teixeira, como corsario, como espía, pasa a Francia, espía verdaderamente toda la cartografía que se está haciendo allí, es apasionante, y lo que estaba buscando, encomendado por el rey, era establecer estratégicamente aquellos puntos que podían ser vulnerables y que podían ser muy fácilmente asediados por el enemigo francés, que lo tenemos realmente cerca. Y de hecho, cuando ya en esta época estamos en la Guerra de los 30 años, ya gravita el interés de la monarquía más en Centro Europa y en la Guerra de los 30 años, en la defensa de la dinastía Habsburga, en la guerra otra vez reanudada con Holanda, en los ataques constantes del cardenal Richelieu, pues lo que trata es, Teixeira precisamente, es de establecer eso, una estrategia considerando los puntos más vulnerables para su refuerzo. De hecho, este manuscrito, que se fecha en el año 1636, al final contiene una serie de advertimientos que desgraciadamente tendría razón. El enemigo en 1638 entra por Fuenterrabía, que era una plaza muy vulnerable, la arrasa y la incendia. Bien. A continuación, para no extenderme demasiado, puesto que están ya reproducidos y tienen... Sí, a continuación, este es el de Teixeira. Creo que ese es el de Teixeira, estoy sin gafas. Sí, ese es el de Teixeira. Es un mapa precioso. Bien, a continuación tenemos un mapa de Teixeira de un gran cartógrafo italiano, que es Tiburcio Spanocchi. Este mapa es de cronológicamente anterior en el tiempo, lo que pasa que he querido ligar la figura de Teixeira con el de Oporto y el de Guetaria. Este es un poco anterior en el tiempo. Este fue un gran cartógrafo también traído a España, porque España carecía en ese momento de una escuela de cartografía que no fuera más de la mano de los portugueses. Spanocchi fue un ingeniero de fortificaciones increíble, tenía una gran destreza, visitó todas las ciudadelas, la de Pamplona, Jaca, en fin, Cádiz, no se dejó ninguna y fue nombrado ingeniero mayor del reino. Tenía unas dotes, aparte que pertenecía a una familia noble y estaba educado en la poesía, en el dibujo, con unas cualidades como dibujante extraordinarias, de tal manera que cuando él pretende ir a despedir al Papa Pablo V, que era familiar suyo, España cree que no puede prescindir de sus servicios y le niega el que fuera a Italia, el que volviera a Italia, y luego, sin embargo, el rey le nombra, pretende que se refleje toda su obra en un compendio que hace Cristóbal de Rojas, que es una maravilla, con todos sus dibujos. Por lo tanto, creía yo que era un plano que había que representarlo sí o sí, como homenaje, porque es que si no, no teníamos una representación de dónde habían nacido y crecido, con algunas, evidentemente con algunas modificaciones, porque Guetaria desde la época del Cano a la representación de estos mapas sufre alguna modificación, tampoco demasiadas. Se construye un nuevo puerto a lo de la isla de San Antón, se construye luego un dique en el 66 y luego se construye un poco después del incendio de Guetaria, que es el plano que representa Spanocchi, se construye otra vez un contramuelle. Pero las variaciones podemos decir que son irrelevantes de cara a lo que pretendemos. Y finalmente, otro plano de Guetaria, bueno, el anterior, este que digo de Spanocchi, está en el archivo de Simancas, y el siguiente al que me voy a referir ahora también, que es un plano de autor desconocido. Es un plano que estudia los puntos vulnerables desde Higuer, en Fuenterrabía, el cabo de Higuer, recorre Fuenterrabía, San Sebastián, Orio, Zarauz, culminando en Guetaria. Y Guetaria lo explica con mucho más detalle, puesto que es lo que nos interesaba a nosotros recoger en este... Lo explica con mucho más detalle, como digo, habla por autonomasia como puerto de refugio, con gran calado, que es precisamente la razón por la que Richelieu pretendía, y de hecho lo hizo, llevó una flota de 50 barcos a Guetaria para atacar desde allí a Fuenterrabía y impedir su correcta defensa. Bueno, pues esta es la razón de ser, digamos así a grosso modo, que me ha guiado en la elección de los mapas. Insisto que no se han podido elegir del siglo propio del Cano porque no tenemos mapas en detalle de los territorios.
estaban obcecados, como es lógico, por temas comerciales, por temas de navegación, por temas de espionaje, en centrar toda la labor cartográfica en la discusión de las Molucas, en la discusión de, en fin, de los famosos tratados de Tordesillas y demás. Y de hecho, hasta que se dirime de alguna manera con el mapa de Diego Ribeiro cuál es la propiedad de las Molucas, todo ello estaba centrado en estas representaciones del Nuevo Mundo. Aquí. Muy bien. Lo hacemos girar, ¿no, Diony? Sí, bien. Espero que merezca una biografía que no tiene. Sí. Porque además era travieso y dejó una niña en Fuenterrabía, abuela de comerciantes y de marinos de la Armada durante siglos, y caballeros de hábito de órdenes militares. Bien, tiene la palabra Manuel Romero, otro Manuel Romero Tallafigo, experto en muchas artes, además de editor del magnífico libro del Testamento. El documento del Cano es un documento para tocar, porque incluso la taberna libraria ha representado los puntizones y los corondeles, tiene uno este concepto. Es un documento, ya digo, para tocar, sentir el paso de los folios. Lo que esa madre Catalina del Puerto, cuando 10 años después de que se firmara este testamento, se abrió este testamento en el Consejo y le llevaron una copia, yo creo que hay frases que cuando se las leyeron en voz alta, Catalina dice, este es mi hijo. Porque este testamento, como muy bien ha dicho el presidente de la Fundación del Notariado, este testamento es de fe pública extranotarial. Está hecho por Urdaneta, que toma las palabras del Can y la lleva hasta la punta de su pluma. Y hay pasajes, por ejemplo, este, me voy a leer a ustedes uno. Ítem, mando, por cuanto tengo prometido de ir en romería a la Santa Verónica de Alicante, y porque yo no puedo de cumplir que se haga un romero, y mando para el dicho romero 6 ducados. Allende de ello, mando que le sean dados al dicho romero 24 ducados para que los dé a la iglesia de la dicha Santa Verónica, y traiga fe, como aquí lo tache se creó, del prior y los mayordomos que reciben los dichos 24 ducados. Esto no estaba en ningún formulario notarial. Y hay muchas, no les voy a leer porque yo creo que con este mensaje, con este flash, ustedes se cogen, por ejemplo, cuando él distribuye el vino, las 3 barricas de vino. Dicen que era un hombre ambicioso. Él con Loaysa le regala de sus 3 barriles de vino blanco, 2 traídos de Jerez y otro blanco de Rivadavia. Sí, porque yo fui a las cuentas y curiosamente cuando viene un navío expreso de Sevilla a La Coruña antes de salir la expedición, uno se lo queda a Cristóbal de Haro, que era el que llevaba la Miguel, y los otros dos. Y esto del vino blanco es el vino que se marea, el vino que se arropa, se hace arrope con la travesía, como ha hecho el buque escuela, se ha llevado unos barriles de Jerez para probar ese arropamiento del vino en la navegación. Entonces, ahí, este hombre a Loaysa le regala un barril, cuando Loaysa le quitó el puesto a él de capitán general. Y Loaysa, como va a morir 6 días después, le devuelve en su testamento el barril y además le da bizcocho, porque el Cano tenía harina y trigo, pero no tenía bizcocho y le devuelve el barril. Bueno, por tanto, esta frase yo creo que la madre cuando lo oyó, pues este testamento tiene muchas lecturas. Hay una lectura de esta, de cuando se lo escucha la madre, porque la madre no sabía escribir. Como costan los poderes, cuando hace la madre poder para el procurador, dice no sabe escribir, lo hace costar el notario. Pero ella, este testamento, yo lo he leído en voz alta para transcribirlo. Y le he puesto la puntuación leyéndolo en voz alta. Y luego, yo ya cada vez que doy una conferencia, acudo al facsímil de Taberna Libraria.
porque es impresionante ponerse uno a leer esto. Bien, este testamento, ven ustedes, este es el testamento de fuera. Fíjate ustedes, es un testamento para, fíjate ustedes, el sello de cierre. Allí en el archivo de INE, ¿verdad, Dionisio? Estuvimos poniéndolo en un negatoscopio con la luz para afuera para que se viera por dónde iban los hilos, cómo este testamento fue plegado, cómo este testamento, hay que ver los marinos, los solidarios que son, cómo guardaron este testamento durante 10 años. Y luego cómo han sido los archiveros españoles, que hay que ver que hay revoluciones en el siglo XIX. ¿Cobraban los funcionarios todos los meses con todas las que se montaron? Y sin embargo, que se haya custodiado en España estos archivos también, esto es impresionante. ¿Eh? Bien, hablando de otra cosa, este es el testamento de fuera. Aquí se ve la firma del cano Juan Sebastián del Cano. Ya es una escritura poliédrica, por eso hay que verlo. Está ya tembloroso. Sin embargo, en el testamento de dentro, que es anterior, que se escribe antes, la escritura es menos poliédrica. El escribano aquí pone, estando enfermo en la cama, pero en el anterior de dentro dice, estando solo enfermo. Pero además se ve la prisa del testamento, porque si ustedes cogen el último, esto del de dentro, ven ustedes aquí, estos tres últimos renglones están escritos por distinta mano, no es Urdaneta. Le entró una crisis a Elcano, le entró una crisis, y entonces le dice Andrés de Gorostiaga, un paisano, déjame que yo termino el testamento y lo escribe con su mano la fecha, y tú mientras vete escribiendo, no vaya a ser que se nos muere incluso Íñigo Ortés de Perea, que también tiene la escritura poliédrica y que va a morir antes que Íñigo Ortés de Perea, por cierto, de Nieva. De Nieva y luego casado con una... Tras la viña. Exacto. Del Valle... ¿Eh? Encartaciones. Curiosísimo. Y este se ve el paso antiguo, por eso hay que verlo. La tinta es que como la firma, que tiene una firma como esto de los escribanos, este rasgueo tan propio de los escribanos, de mojar la pluma y sin pararse ir haciendo el dibujo, esto es dinero. Es ver aquí Urdaneta, por ejemplo, que en la firma pone, como se llamaba Andrés, pone una cruz de San Andrés y pone un puntito como un añadido a la firma, curiosísimo. Y luego, ¿cómo descubrí yo que esto era de Urdaneta? Por este rasgo que tiene aquí debajo, un rasgo aquí, que es el que pone al final de las cláusulas. Yo, la primera cosa digo, cuando yo cogí este testamento, ven usted todas estas cosas para que no se añada. Porque tenía mucho cuidado el cano de distinguir entre ducados y ducados de oro. Ducado de oro era el ducado que cuando se pagaba, se pesaba, porque había gente entonces muy lista, que le quitaba un pedacito de oro a la moneda y pedacito a pedacito se hacía un tesoro. Entonces, aquí en este testamento está perfectamente determinado, y lo hemos determinado, yo lo he determinado, a quién él le da ducado de oro y a quién no. Por ejemplo, de las dos mujeres, a una, a la que tuvo virgen y moza, que era de Guetaria, a esa le da ducados de oro. A la de Valladolid, en descargo de mi conciencia, y que era viuda cuando reclama el testamento y no pone de Juan Sebastián Elcano, a esa no le da ducados de oro. O sea, este testamento, ya les digo, se pone uno a mirarlo y cada vez descurve. Por ejemplo, yo voy a soltar otro flash. Ahora dicen que Elcano le ponen que un catalejo. No, mire usted, Elcano era un hombre lector. Llevaba tres libros, tres libros. Uno redondo, que era la bola del mundo, porque yo siempre digo que los libros han sido enrollados, cuadrados, que son estos que tenemos ahí, y luego el redondo, que es la bola del mundo. Todas las grandes bibliotecas tienen libros redondos expuestos en el Escorial, en la Biblioteca Imperial de Viena. Yo me sacaba foto con esa foto porque yo le decía a mis alumnos, la forma de los libros, ahora ya tenemos los CDs y todas estas cosas, pero las formas tradicionales de los libros, cuando uno coge una esfera es un libro redondo, ¿estamos de acuerdo o no? Pues llevaba un libro redondo, que yo me imagino el cano, todos los traslados que tuvo de Bermeo por un sitio para otro con su bola, cuando fue a Badajoz, pues aquí está esa bola. Un libro en latín, señores, un libro en latín, que era el almanaque. Y luego un libro de astronomía. Estos dos libros se los prestó Andrés de San Martín. Y Andrés de San Martín era uno de los grandes cosmógrafos, que para él el cielo era su radar. Conocía los movimientos de los astros y sabe ver perfectamente. Y es su gran amigo.
Luego, esta amistad con Andrés de San Martín es importante porque incluso él, aquí en su testamento, además de que manda por dos veces que le devuelvan sus libros, y Andrés de Urdaneta, cuando repasa el testamento, dice que se le devuelvan otra vez. O sea, que le diría al cano, Andrés, mira a ver si el otro Andrés, mi Andresito, que era más joven, se ha equivocado en esto. Y lo añade. O sea, que este testamento es para ver. Es para ver. Y hablando de lo que estaba hablando, ahí, esos libros, él manda que se los devuelvan. Y luego hay una cosa curiosa con esto del catalejo de la serie este. El cano no llevaba catalejo, el cano llevaba antojos. Antojos eran dos cristales puestos aquí, con esto en la nariz, y cuando le pusieron las patillas a los antojos se llamaron gafas. Entonces, el cano, si escribía y leía, necesitaba gafas. Es una imagen que rompe el carácter épico. Pero a mí también me entra coraje que en todas las biografías del cano no le admitan su mérito. O sea, este hombre como si no sabía, que era un hombre que tuvo mucha suerte. Y yo creo que este testamento contradice esto. Luego, lo de que era un personaje osco. Yo, me dice usted, todo esto de aquí, estas cláusulas son muy interesantes, cuando reparte el pan, el vino, lo listo que es, cómo le da al boticario una cosa, al barbero otra, al boticario otra, cómo le da dos camisas al confesor, por qué tiene el cano 21 camisas, ¿todos han pensado eso? ¿Se puede lavar una camisa con agua salada? Picaría, ¿no? Pues el cano del primer viaje sacó la conclusión de que tenía que llevar muchas camisas. Y el confesor le pidió dos camisas. ¿Cómo a un sobrino, Esteban de Butio, que tú dices de una hermana que lo tuvo ilegítimamente, debía estar mal de vestimenta? Porque ese testamento, aunque era cerrado, no era secreto. Porque en plena travesía, Esteban de Butio, aquí lo tienen ustedes, recibe una vestimenta un mes después de morir el cano. Y para terminar, a mí este testamento, cuando daba clase de paleografía, siempre leía con los alumnos esta lámina. Y yo me acuerdo que a mí me impresionó cuando aprendí paleografía esto de en la nao Vitoria, en el mar Pacífico, a un grado de la línea equinocial, a 26 días del mes de julio, año, estoy acentuando porque cuando pone una mayúscula grande yo hago énfasis, año del Señor de 1526, en presencia de mi Íñigo Ortés de Perea, que aquí han venido gente de Nieva. Bien, esta fecha es interesantísima, porque ese día, este testigo que está aquí, que se llama Urquiaga, ¿dónde está Urquiaga? Guevara, aquí. Este testigo tomó al mediodía, con su astrolabio, tomó la altura, y estaba a 40 minutos de la línea equinocial. Sin embargo, cuando se firma el testamento, yo estoy seguro que Urdaneta le pregunta, oye, Urquiaga, ¿a qué altura estaremos más o menos? Mira, esta mañana hemos estado 40 minutos. Pon ya el grado, que son 60. Y evidentemente yo he visto el libro de Urquiaga y el día 27 ya está a 4 grados. Y entonces hice una proporción y esto tuvo que firmarlo por la tarde. Y yo con esto, pues ya, a mí que me gusta mucho la Divina Comedia para todo el tema del imaginario de la vida de ultratumba, incluso hasta para explicar el tema de la cruz, este tema de la cruz, para explicar, yo me he inspirado en la Divina Comedia mucho. Y entonces Dante decía que es en los atardeceres para la marinería siempre es algo especial, que él dice que se acuerdan de sus amores, se acuerdan de su madre, se acuerdan de sus parientes, se acuerdan del punto de partida y se acuerdan de rezar. Tocan la campanilla y cantan. Y ese verso de Dante, a mí siempre, con la lectura del testamento, me ha impresionado. Y ya les digo, este testamento es un retrato y yo cada vez que lo leo, más sano. Saqué también el tema de la música del cano, esto no habla nadie. Lleva un manicordio, un organito. Entonces hablo de la música de trompeta, de la música. En fin, que yo ya con estos flashes yo creo que he dicho, porque yo me pongo a hablar del testamento del cano y me emociono casi. Muchas gracias.
Bien, Manolo Romero no ha dicho, porque él no debe de decirlo, que ha escrito un libro, como muchos de ustedes conocerán, maravilloso de lectura sobre el Testamento del Cano. Yo creo que no ha habido en la historia de la historiografía española de este siglo nadie que haya dedicado tantas páginas a un único documento de 6-7 folios, en el que, por supuesto, la figura estelar sobre el Cano y el Dante. Ahora, toma la palabra Juan Gil, que yo, si ustedes me permiten, diré que es el maestro de todos. Por lo menos mío sí. Y tú y yo también, ¿verdad, Manolo? Tenemos el honor de presentar a Juan Gil. Siento mucho que después de los que han hablado, y han hablado también el contraalmirante, el notario y mis queridos amigos y colaboradores en este volumen, se van a llevar conmigo una gran decepción, porque realmente superar a todos los que han hablado hasta ahora es absolutamente imposible. De modo que lo siento por ustedes. Yo hubiera preferido que siguiera hablando Manolo Romero Tallafigo y contando estas anécdotas maravillosas que solo él sabe, por cierto, porque los demás no reparamos jamás en esos detalles tan importantes. Pero, en fin, tengo que salir del paso y les tengo que hablar un poco de Magallanes y de su testamento. ¿Qué les voy a decir? Pues, en primer lugar, del testamento se desprende que Magallanes había dejado por completo Portugal. Es decir, se había convertido en un español más, había pasado a estar al servicio del rey de España y, por lo tanto, había dejado por completo Portugal. ¿En qué se manifiesta esto? Pues en que lo que aparece de Portugal son, evidentemente, sus hermanos, no puede por menos en un testamento de nombrar a la familia, pero de lo demás no se habla. Hay una manda, sí, a un monasterio, al convento de San Francisco de Oporto, donde él había nacido. Pero bueno, una manda ínfima. Es decir, los amigos de su juventud, este Francisco Serrano, que estaba en las Molucas y le escribía desde las Molucas a Magallanes, ¿por qué no se acuerda de él? Pues absolutamente no hay nada de Portugal en este testamento. Magallanes se ha hecho castellano. Y es lógico, además, que se haya hecho castellano porque en el mar, si lo llegan a apresar las naves portuguesas, lo primero que hubieran hecho es colgarlo. Como hicieron con algunos de los portugueses que encontraron en las Molucas. Cuando los portugueses llegaron allí, se encontraron algún portugués que había dejado Magallanes y lo matan, evidentemente. No tienen ninguna conmiseración con él. Con los españoles, sí, los tratan bien, etcétera, etcétera, pero a un traidor inmediatamente lo matan. De modo que Magallanes no puede esperar merced del rey de Portugal. Con lo cual, todas estas sospechas que recaen sobre él durante el viaje están completamente infundadas. Eso por un lado. ¿Dónde se va a enterrar? ¿Qué es lo primero, la primera manda que se hace? En Sevilla. Si muere en España, que lo lleven a enterrar al monasterio de Santa María de la Victoria, Nuestra Señora de la Victoria. ¿Qué es curioso? No es una orden importante, no son los franciscanos, ni los dominicos, ni es la orden de los mínimos, la orden recién fundada por San Francisco de Paula, que es 30 o 40 años antes, o menos. ¿Por qué? ¿Por qué esta mención especial al monasterio de la Victoria? ¿Qué relación tiene Magallanes con ese monasterio? Fíjense que antes de partir se despide, y es una ceremonia solemne, donde todos los capitanes de las naves le prometen solemne juramento ante el asistente de Sevilla. Juramento que inmediatamente van a romper la mayoría de ellos. Pero, ¿por qué se elige este monasterio? Es una de las grandes incógnitas que plantea este navegante, que tiene también tantas incógnitas todavía por descubrir.
¿Cuál es su principal preocupación cuando hace este testamento? Curiosamente, la perpetuación de su nombre, la perpetuación de su estirpe. Él ha conseguido que el rey le conceda un mayorazgo, cosa que realmente Magallanes lo consigue todo en el acto. A Colón tiene que estar 6 años en la corte esperando y pacientemente hasta que los reyes acceden a sus peticiones. Magallanes en menos de un mes consigue todo. Consigue que el rey financie el viaje. Lo financie él y que no intervengan los demás mercaderes que están interesados en el comercio con las Molucas, que sea la corona la que financie el viaje. Bueno, que se le otorgue el ave Santiago, cosa que realmente es inaudito, que en nada se le dé un hábito de Santiago. Bueno, pues este hombre, que ha conseguido también el mayorazgo, lo que quiere es perpetuar su nombre, es decir, el nombre de Magallanes. Y él dice, si queré de mi mayorazgo, mi hijo, que se llama como el abuelo se llamaría Ruy, ahora el niño, que es, apenas tiene 9 meses cuando se va a Magallanes, se llama Rodrigo, fíjense, de Ruy portugués a Rodrigo castellano. Si no lo hereda Rodrigo porque se ha muerto, que lo herede el otro hijo que está esperando mi mujer Beatriz. Y si mueren estos dos hijos, que venga mi hermano, que está al servicio todavía del rey de Portugal, pero que si lo hereda mi hermano, tenga que venir a Castilla, residir en Castilla y llamarse no de Sousa, sino de Magalhães. Es decir, que es la perpetuación del nombre, que es una cosa curiosamente nueva, porque perpetuar el nombre no entra dentro de los parámetros de la religión, es más bien una cosa de la gloria antigua, de ese espíritu humanístico, que alcanzar la gloria, se alcanza la gloria aunque sea por el nombre, que tu nombre sea recordado siempre, y por eso el primogénito, el nieto primogénito lleva el nombre del abuelo y así sucesivamente, y es una cadena y es el nombre de Magallanes por los siglos de los siglos de los siglos. Muy ajeno estaba a saber que él iba a morir, que iba a morir su mujer y que los dos niños, que el que esperaba a su mujer y Rodrigo, también iban a morir. De modo que de la familia de Magallanes, la familia personal de Magallanes, no queda nada en unos pocos años. ¿Qué más nos indica este testamento? Pues a la mujer hay que dejarle, evidentemente, lo que le corresponde. ¿Qué le corresponde a una mujer de lo que de la herencia del marido? Pues hay dos cosas que no se le pueden quitar y que le corresponden por derecho. Son la dote y las arras. Es decir, que haya hecho lo que haya hecho el marido, hay que separar del dinero del marido y que el marido quiera hacer lo que sea. La dote y las arras son para la mujer. ¿Qué dice Magallanes? Que ha recibido una dote de 600.000 maravedís, que es una dote importante, una dote muy importante. Pero eso no es verdad, no. Magallanes no ha recibido 600.000 maravedís porque el suegro lo que le ha entregado son 300.000 solo. Y eso consta por un documento, el testamento de Diego Barbosa, que su testamento dije, yo prometí a mi yerno Fernando de Magallanes, le prometí 600.000 maravedís, solo le he dado 300.000. Pero sin embargo, fíjense cómo le deja los 600.000 enteros. Podía haber dicho 300.000 solo. Es de suponer que las arras tampoco se las entregara Magallanes. Diego Barbosa
su suegro no le entrega la dote entera, Magallanes tiene poco dinero en ese momento y el dinero que tiene es para emplearlo en otras cosas. Él le da 2.000 ducados de dote, que también es una dote respetable. Pues él no dice tampoco que no se los ha pagado. Yo sospecho que no se los había pagado. No dice nada para que efectivamente se los paguen. Y después, ¿de quién se acuerda aparte de su familia? Pues se acuerda de dos criados que ha traído con él de Portugal. Uno, Cristóbal Revelo, que va a morir también en Filipinas, y otro, el famoso Enrique de Malaca, a quien se ha atribuido la traición urdida contra Magallanes en Cebú. Yo no sé, dudo mucho de que esta versión sea cierta, porque en documentos de la Casa de la Contratación se dice que no se habla de él como de un traidor y además incluso se le dice que se le debe un dinero. Si es un traidor, pues evidentemente no se le paga nada. Desde aquello de Roma no paga traidores, pues ni Castilla tampoco, que eso en modo alguno. De modo que se acuerda de estos dos, del esclavo Enrique de Malaca, al que él dice, si yo muero le otorgo la libertad y le deja un dinerito, unos 5.000 maravedís, si no recuerdo mal. Fíjense la cantidad diferente, 600.000 maravedís de dote y 5.000 maravedís que se deja. Es un dinero, pero bueno, hay diferencias, todavía hay clases, ¿no? De modo que le deja la libertad a este esclavo y le deja también algo a Cristóbal Revelo, este hombre que va a morir con él vamos, no con él, pero sí en Cebú. Una cosa curiosa de este testamento. El testamento original no se conserva. En el legajo que tendría que estar su testamento en Sevilla, lo único que se conserva del testamento es este folio. Este folio. Es un folio que está escrito en una letra endemoniada, esta letra procesal, que es tremenda. Y, en cambio, el testamento de Magallanes, que lo tenemos en una copia pedida por la familia Barbosa para decir al rey que le pagase algo de lo que le debía Magallanes, pues este testamento, fíjense qué bonitamente hecho está y qué bien se lee en esta minúscula humanística frente a la letra procesal, que es absolutamente, casi para quien no esté acostumbrado a ella, es ilegible, frente a la letra, esta, la minúscula de la copia. Este folio, repasando pacientemente el legajo, de repente me lo encontré totalmente descabalado en ese legajo, donde tendría que estar, pues ahí estaba el testamento de Magallanes, esperando que alguien lo editara. Y, en fin, me queda por dar las gracias al editor, con el que me une una amistad de muchísimos años ya. De muchísimos años. Es un hombre que trabaja maravillosamente, no solo hace unos facsímiles magníficos, sino también tiene una virtud, y es que todos los que hacen facsímiles, como se consideran artistas, el libro de apoyo no lo consideran y lo publican mal, lo publican en rústica, en mal papel. Dionisio Redondo le gusta el libro y, por lo tanto, cuando hace libros que merece la pena leerlo. De modo que no solo el facsímil es una maravilla, sino que también el libro de apoyo es de verdad un libro y un libro maravillosamente impreso. De modo que
Muchas gracias a ti, Dionisio, y muchas gracias a todos por haberme escuchado con tanta benevolencia. Sí, Juan Gil, se nos ha olvidado decir que él encontró el testamento del Cano, por primera vez. Como no, tú no lo has dicho, pero hace muchísimos años tú diste noticia del testamento. No, en fin, no se sabe, parece que todo está hecho, todo no está hecho. Bien, como pueden ustedes observar, pues cambiado el foco, los personajes tienen otro color, otra luz, otro interés. Y dos documentos singulares dan semejante cantidad de información que es apabullante, una visión cartográfica casi aérea, casi real. Nos mueve el foco también de otra manera y nos aporta una información extraordinaria. Y esa manera de representarse con lo que parece un escudo inocuo y en fin, de no mucha importancia, también nos presenta y autorrepresenta al que lo porta. Ya ven ustedes que la historia puede cambiar simplemente con esas aportaciones. Y es más, como muchos de ustedes o todos estarán sometidos al bombardeo mediático de los Netflix y las películas y los cómics, que es flotuante, patéticos, horrendos y tristes, pues bueno, es gracioso que, en fin, los que tenemos hijos ya en mayores y dicen, oye, ¿qué he visto esto? Y que dicen, no, pues nada, y dices, y es absurdo casi todo lo que dice. Está bien tener, bajar a la realidad, que es más divertida, que es más curiosa, que es más rica, que es más evocadora. Bien, ahora hay un turno de preguntas y intervenciones. Si alguno de ustedes quiere preguntar alguna cosa o alguno de vosotros queréis añadir o lo que fuere. La señorita tiene el micrófono, ¿verdad? Han quedado apabullados. Bueno, están deseando leerse el libro, ¿no? Bueno, insisto, gracias a Dionisio, que se nos olvida decir que me alegro mucho que lo haya dicho Juan, porque generalmente donde hay confianza das, confianza lo más importante no lo dices. Estamos aquí es porque Dionisio es un agitador cultural de un gusto exquisito y nos persigue a todos, sí. Nos ofrece planes. Oye, ¿por qué no hacemos este libro? Dice Dionisio, otro. Que sí, que sí. Y tiene esa capacidad de convocatoria que es muy grata, porque luego el libro, además de ser interesante y bello de leer, es una gran belleza formal. Y Juan lo ha dicho muy bien. Quiere decir que en España se está perdiendo, se nos ha perdido ya el amor librorum. Se hacen ya todo, pues sí, te mandan un PDF, que es una cosa muy curiosa, muy cómoda. Encima está teniendo falta de ortografías, horroroso, no tiene imágenes. Que en eso se molesta, persigue al editor, persigue al encuadernador, persigue a todos los perseguibles, que es este señor que no conocía. Claro, que es un trabajo de artesanía que es extraordinariamente inhabitual en el Reino de España en general. Eso es muy de agradecer a los que nos gustan, además, los libros, encima de leerlos, que no está de más decirlo. Seguro que Manolo te has quedado con ganas de añadir. No, yo preguntarle a Juan. ¿Ves? Ya sabía yo. Juan, Beatriz, ¿cuántos años tenía la mujer de Magallal? ¿Cuántos años tenía, más o menos? ¿Tú lo sabes, lo tienes una idea? No. Yo sí, mira, me molesté mirar. 19 se casa. 19. Bueno, ¿por cuándo se casa su padre? Que se casa mayor y lo dice. Beatriz, cuando él le da la dote, perdón, la dote, cuando renuncia a su finca, que por eso viene muy bien el mapa, claro, de Oporto, que a mí me ha emocionado porque ves la ciudad de Oporto y ahí veo está. Uno, es esa viña y ahí estaba la finca, sí, de Barbosa. Eso me ha encantado. Tanto que en Saluda me han encargado una novela de un sanluqueño que fue con Magallanes y el Cano. Y yo he hecho ir al sanluqueño allí a Gaya para llevarle a la hermana la escritura. Bien. Para que la hermana no sufriese tanto porque la estaban persiguiendo en Portugal. Y va con la escritura, esta que va en limpio, fue a llevar. En fin, solo montado yo, llegó un Viernes Santo y va hasta el monasterio este a ver a una tía que había en ese monasterio al que él deja. En fin, yo, esto da para mucha imaginación, pero siempre con... Pero esta Beatriz, cuando firma la autorización a Magallanes para que ceda esa finca a su hermana, firma ella, y además con una letra humanística, y además no levanta la pluma para escribir Beatriz. O sea, que tenía que tener una formación de este tipo de Isabel la Católica, de estas mujeres cultas, y yo... En ese protocolo, que él lo descubrió precisamente, él lo editó, pero yo me fijé, cuando tuve que preparar una exposición una vez, me fijé en eso de la letra y yo cuando venían los visitantes le insistía, y por eso estaba yo interesado en esta muchacha, como qué educación, qué finura,
en Sevilla ese ambiente, ¿no? ¿Verdad? Que no, por eso preguntaba. Pues realmente, pues no lo sé. No lo sé. Primero, la edad es difícil porque había ya hermanas y hermanas que ya estaban casadas, con lo cual ella debe ser la más, quizá la más niña de la familia. La edad, pues sería muy jovencita, porque entonces se casaban a los 15, 16, 17 años. Ya a los 20, una mujer que no se hubiera casado, que era considerada casi una solterona, ¿no? De modo que se casaban muy jóvenes y así también se comprende que el matrimonio se concierta en mes y medio. Es decir, que probablemente Diego Barbosa y Magallanes se conocían de antes y conciertan el matrimonio entre ellos, conciertan la boda en un santiamén. Beatriz no creo que tuviera allí mucha opción. Pero a hablar. Si cruzas, Juan, perdón, si cruzas los datos del matrimonio de su padre y de sus hermanos, en los pleitos por la sucesión, cuando reclaman, sí. 19, 20, Carol tiene casi tiene 40. Y eso lo has dicho tú antes, es lo más sorprendente para mí de Magallanes, no es lo que se dice, es ese éxito fulgurante y totalmente inesperado e inmerecido. O sea, tener un hábito de Santiago en esa época, nadie en esa generación consigue un hábito de Santiago, que es una merced real potestativa, sin mérito ninguno, porque no tiene ningún mérito. Él dice que va a hacer una cosa, que veremos en qué queda, y tiene un hábito de Santiago. Su futuro suegro lo tiene, es decir, de Magallanes la primera parte, en la que sabemos poco, y se mete, se fabula y se inventa y se crea, este Magallanes malvado que se escapa, que es una tremenda tontería, que no tiene ningún valor histórico, lo más interesante queda por ver por qué tiene este hombre este éxito y qué necesidad tiene de casarse de repente, nada más llegar. No tiene ninguna necesidad, porque llega soltero y está estupendamente soltero, es lo más seguro. O sea, que algún negocio hace con Barbosa, sin fabular y sin que Netflix haga otra serie, ¿eh? Pero, sí, bueno, ¿y qué? ¿Qué hace la niña con el vejestorio? Primera, aparte de tener los niños, ¿no? Niña, tremendo. Y una niña bien preparada. Una niña que sabe leer y escribir como Dios manda, como y que Dios tiene una manda. Formación que dice, no, perdona, es raro. Y luego, perdone, que sí, estaba yo, José Ángel. Normal. Pero sin ningún valor. Pero en el juego entre las arras y la dote, desde Justiniano se establece el principio de que las arras tienen que montar tanto como la dote. Es decir, se establece un principio de igualdad. De este principio de igualdad nace precisamente la sociedad de gananciales, contra lo que se suele decir que es germánica. Hay un trabajo de Prieto Vances que lo explica muy bien en los anales de la Academia Matritense del Notariado, porque ¿qué ocurría con los refecta, con los beneficios? Se repartían por mitad. En un momento dado, cuando se producen situaciones de escasez de mujeres, las arras se entregan al padre de la novia y el padre de la novia las devuelve como dote. Y las arras cumplen esa doble función. El marido entrega al futuro marido las arras y el padre las devuelve como dote. Esto se percibe en las etimologías de San Isidoro, donde dicen que la donación precede a la dote. Es decir, la donación del marido en el fondo se devolvía en concepto de dote por el padre. Y quizá en el caso de Barbosa ocurre esto. Es decir, que la dote incluye las arras. De manera que las 300.000 que fueron las verdaderamente entregadas en concepto de dote se le suma una promesa de arras implícita, es decir, incluye las arras y por eso en el testamento él las devuelve enteras. Suma la dote con las arras. Podría haber sido esta la razón, teniendo en cuenta que el matrimonio fue negociado. Lo estaba pensando al hilo de lo que se comentaba y ya digo, es la intuición de un pobre escribano que de esto sabe poco. Podría ser, sí, en principio, en esta época, las arras, la cuantía de las arras es muy inferior a la cuantía de la dote. No es ni mucho menos lo mismo, es sensiblemente inferior. De modo que normalmente la dote supera
tres o cuatro o cinco o diez veces más la cuantía de las arras. Puede ser porque en todos estos capitulaciones matrimoniales puede haber toda serie de cosas, pero el escribano no las contó. Y tampoco lo cuenta Barbosa en su testamento. Barbosa en su testamento sí dice que no llegó a pagar la dote entera, eso sí. Contrato matrimonial, ¿cómo se lo indica? Un contrato. ¿Tú vas a decir sí. algo? Bueno, no, al hilo de lo que ha dicho Borja Guinagalde y en un poco homenaje a todos los que estamos aquí, a todos incluido y sobre todo a Taberna Librería, yo quería hacer una apreciación. Lo importante que es, a raíz de lo que ha dicho Borja, lo importante que es el acceso, el estudio del documento primario, del documento original. Esa serie, que no sé si es la de Netflix o no la he visto yo, pero me han comentado que en la serie, no la puedo ver porque si no me voy a poner muy nerviosa, que en la serie dicen que la nao Victoria había democracia. Aquí que hay miembros de la Armada, digo yo, pues hay un refrán castellano que todos son muy certeros que dice que donde manda patrón no manda marinero. ¿Qué democracia podía haber en una nao? Motines sí, pero democracia... Y le recibe la viuda, que estaba muerta hace tiempo. Esa es una apreciación respecto a bueno, la interpretación de la historia guiada por el cuento, por el chisme o verdaderamente la correcta investigación histórica que gracias a Taberna Libraria, si no podemos acceder al documento original, tenemos... prácticamente lo mismo. En realidad, la imagen y lo que nos transmite y lo que es la trascendencia histórica es lo mismo. Conservamos el documento original, consultamos la réplica fidedigna y exacta. Entonces, pues es un poco, digamos, homenaje y reconocimiento a los que valoramos este tipo de investigaciones, que son apasionantes, pero que también suponen un gran esfuerzo, y reivindicación social de que, bueno, de que hay un sector por ahí que se dedica a inventar fábulas, todavía hoy en día. ¿No? Manolo, ibas a decir tú algo. Yo, con respecto al notario, hay un pasaje muy bonito con una fórmula vuestra que dice el can. A mi hija le dejo de dote tanto, le dejo tanto dinero, tantos ducados de oro, con tal, tal, tal. Pero si se casa sin el consentimiento de mi madre María del Puerto, tata, desde ahora la desheredo. Es decir, el testamento... Claro, ¿cómo debe ser? El cano estaba vivo si esa niña hubiera tenido 13 años, hubiera salido con un noviete de... No quería hacer yo casa, no puedo. Ahí salía otra vez la persona del cano. ¿Cómo el testamento nos da verdad, nos da inmortalidad? Vamos, yo siempre digo que yo cuando escucho esas cláusulas... Lo ajeno que estaría el CAN que en 2022, en plena reunión de la OTAN, estemos repitiendo, yo haya leído lo que él está hablando. Y en los pasajes del vino es que se traba la lengua y todo. Y Urdaneta Esquerra recibe por el oído y procesa y enseguida escribe. Y es que estás viendo que eso, hago desheración. En vez de desheredación, y lo recoge en Iberia, la palabra desheración. Seguro. Muy bueno. Y es muy bonito el testamento. Un testamento, desde luego, es un documento apasionante. Y vamos a hacer una pequeña reivindicación patriótica. En el testamento, perdón, hay una manera de escribir del vasco que entre ellos hablan en euskera. Sí. Claro, son todos, el chaval tiene 18 años, es lo normal que van a hablar, el idioma de su madre. Y más cuando mueres, como dice todo el mundo, te acuerdas del primer idioma que aprendiste, que no estás para muchas florituras. No, es muy interesante porque hay giros. La sintaxis. Como dicen de las... Sí. Esto de, esa frase de Loyola. Sí. Dicen, es que me decía a mí un filólogo y yo no lo sabía. Es que Loyola piensa en euskera y cómo sabes la manera de escribir, la manera de los ejercicios, sí, la manera que es castellana por aproximación, objeto, la manera de construir las frases. El objeto directo lo primero, por si bueno, acaso. Por favor, es curiosísimo. Yo eso se lo dejo a los filólogos. Sí, eso se lo dejo a los filólogos. Su trabajo. Porque sí, ahí hay una serie de lenguaje. Sí. Porque vosotros, los notarios, cuando vamos, nos sale una cosa que dice, esto no lo dijo mi padre. Pero en este testamento, por eso que dijiste de la fe pública extranotaria, sí está el lenguaje del canto. Sí. Y yo invito a la Universidad del País Vasco con toda valentía, sí, que se ponga a estudiar. Están invitados, pero están en otras cosas, yo sí, creo. Están ocupados. Están ocupados en otras cosas. Esto no se acaba mañana en el mundo. Este señor quería intervenir. Sí. ¿El micrófono, José, me oye? Sí. Ah, sí, aquí se oye bien. Hemos hablado... Pero bueno, por si acaso.
Buenos días. Se ha hablado de la inmediatez de los preparativos y de la financiación de Magallanes. Yo quería preguntar, previamente hay un trabajo con Ruy Faleiro, con el astrónomo, precisamente del viaje. Muy pocos años antes Vasco da Gama había visualizado, perdón, Núñez de Balboa, el Mar del Sur. ¿El celerérrimo estrecho de Magallanes es una necesidad, una lucubración o aparece? ¿Hay algo de esto en...? Previamente no. Vasco había visualizado, pero desde tierra, y había llegado al norte de Brasil, desde Centroamérica. No había pasado, digamos, el estrecho. De hecho, para mi gusto, una de las mayores proezas de la circunnavegación es pasar el estrecho. Con vientos racheados, con 300 y pico canales, promontorios, bueno, de todo. Accidentes geográficos muy complejos. Y cuando se representa, pues yo creo que es un verdadero... Sí, perdón, que sabes mucho más seguramente de este tema. Pero no... Es la primera vez que se representa como tal. Le doy la palabra al contramirante. Claro, el embajador, ¿sabes? Quiere decir que qué bien. Que no. Donde manda patrón... No, claro, pero bueno. Me ha gustado, ¿eh? Un embajador de Chile tiene que decir algo. No nos puede dejar en Alvis. Yo, en primer lugar, quisiera agradecerle a Dionisio esta invitación. Soy Sergio Romero, probablemente de Sevilla, en los 1500, cuando llegamos a Chile. Yo quisiera decirles que como embajador de Chile en España primero y luego en Italia, siempre me despertó una terrible atracción saber cómo habían unos intrépidos mirado por primera vez nuestro país. Porque ciertamente los europeos no conocían esta unión de los dos grandes océanos. Y naturalmente, en la última tarea diplomática en Italia, me di a la labor de encontrar el original de Antonio Pigafetta en el Museo Ambrosiano. Y después de una larga, varias jornadas con el Abad, que era el jefe y director del museo, conseguí que me autorizaran a transcribirlo y a poder hacerlo en un libro que, si hubiese conocido a Dionisio antes, probablemente se lo hubiese encargado a él. Pero el abad, como un buen italiano, me dijo: mire, yo creo que Mondadori podría ser una buena editorial. Y lo hicimos. Hicimos un trabajo maravilloso. Se lo comentaba a Dionisio. Espero enviarle una copia. Es un cofraneto, como dicen los italianos, con el original, muy bien hecho, del facsímil, y con una traducción al español y al italiano, en dos tomos muy bien editados. Y a mí me ha sorprendido muchísimo, en primer lugar, la importancia que nosotros, los chilenos, le damos a esta epopeya. Porque la verdad es de que, si uno se remonta a esa época, el descubrimiento del estrecho, que hay algunas opiniones diversas respecto a la fecha exacta, pero que nosotros la centramos en octubre, el 21 de octubre del año 1521, es para nosotros extraordinario, porque Pedro de Valdivia llega 20 años después, 21 años después llega Pedro de Valdivia, y llega con otro italiano, porque un poco me remonto, estos italianos siempre están presentes. Primero Pigafetta, haciendo un relato maravilloso y descriptivo de una curiosidad profunda de lo que ve, de las personas, de la naturaleza, que sin duda es precursor, probablemente debe haberlo leído o haber sabido de él Darwin y todos los que cruzaron luego, ¿no es cierto?, por el sur austral de Chile. Poder encontrarnos con otro navegante que se llamaba Pastene, Juan Bautista Pastene, a quien le encarga Pedro de Valdivia la misión de recorrer el Chile que se estaba conquistando, que no se conocía mucho, para que llegara a la desembocadura de esa unión de los dos océanos. Pastene y Pigafetta, dos italianos, ¿no es cierto?, también inmersos en esta aventura. Y como ustedes señalaban, ¿no es cierto?, habían algunos franceses. Bueno, nosotros descubrimos que habían 27 italianos en esta, y cada uno tenía un lugar muy importante y muy preciso de sus actividades. Pero la pregunta de fondo que les quería hacer a ustedes, y me he deleitado de verdad con la descripción, es por qué en el relato de Pigafetta no se habla del Cano.
no se habla del Caro. Y eso a mí me interesa profundamente porque yo creo mucho en Hispanoamérica y creo mucho en la madre patria para nosotros, que es España. Muchas gracias. Tenemos, querido almirante. Bien. Supongo que habrá varias respuestas. Sí. Yo como muy breve, en la carta de Maximiliano Transilvano, que yo la he leído en latín, en la edición de Roma. Las Islas Molucas, la representación por primera vez. Porque no, en traducción. Ahí Maximiliano Transilvano dice praeses classis hispanorum. Claro. O sea, él no dice el nombre. Nunca. Ya. Y Maximiliano Transilvano lo hace hablando, ¿verdad?, con el Cano, que dice además que era una persona de muy buena conversación, además le regala, o sea que ahí hay una amistad y ya le habla de una simpatía, y ahí habla. Y no aparece el nombre de Juan Sebastián Elcano. Yo nada más que dejo eso así dicho. Pío Baroja viene a decir que a lo mejor es que Elcano no quería que lo nombrase. Pues. Pero más es una teoría como la que yo puedo tener. ¿Sí? Pero yo nada más que digo eso. A ver, Borja. Sí, yo eso sí lo he estudiado con detalle, embajador. No sé si soy yo, que es igual. Pigafetta habla sobre todo de Pigafetta, de nadie más. Porque si lees el texto de Pigafetta, que además es un chaval de 20 y tantos años, es universitario, es revoltoso, ha estudiado con un filósofo mal visto en Italia, ese no tiene nada que ver. La pregunta es, ¿qué hace Pigafetta en ese barco? No tiene nada. Y él escribe un relato en el que habla sobre todo bien de él. Se pone bien. Y alguna vez cita a Magallanes. Al Cano no lo cita porque no le interesa nada. Es como si dices, he leído el libro de Manolo y nunca habla de la cuñada de Perea. Es que no es el objeto del libro. O sea, la gente es curioso. Ya. Y Pigafetta, como si fuera un cronista, nombrado cronista, que tuviera que contar lo que ve. Primero, el texto de Pigafetta, tú que has editado el manuscrito bueno, el de la Ambrosiana, ¿sabes? Que es fragmentario, que es una copia. Es original, pero no es el original que escribió él, que no se conserva. Es la mejor copia, según el consenso de los expertos. Primero es eso. Le faltan meses enteros de explicación del viaje. Y la fecha es fragmentaria, le faltaba. Yo en su día hice la comparativa con el texto de Máfara, que es muy bonito, y con el que se atribuye al Albo, que ese sí escribe la última parte, el Cano, que habla en primera persona. Todo eso está por ver. Eso es muy sorprendente de este aniversario, ¿no? Que yo siempre critico, además critico porque hay que criticar. No se ha editado Pigafetta en castellano en condiciones todavía. En condiciones, no. Nada. Yo para el tema todavía de la música... Y a Transilvano, Manolo, no se ha traducido en latín, como nadie sabe latín. Yo he compuesto un capítulo en mi libro sobre la música del Cano. Y claro, la traducción con la música, digo, ¿de dónde habrá sacado esta palabra? Vale. Claro, yo me hubiera gustado ver el italiano, haber ido a un diccionario italiano, haber hecho el proceso crítico. Claro. Y yo solo digo. Y no habla del Cano por eso, no por ninguna animadversión, que a la gente le gusta novelar. Yo creo que es porque el Cano para él no es un personaje importante en ese momento de lo que él escribe, que es un dato, ahora ya antropológico, que no es eso, descriptivo de lo que ve. Y sobre todo, si usted lee bien el texto, habla muy bien de Pigafetta, Pigafetta. Que él necesita, pues un chaval que tiene que hacer carrera, y se le da fatal. Y termino. Nadie habla de Pigafetta cuando llegan. Es un juego de espejos que le llamé yo una cosa que escribí. ¿Por qué nadie habla de Pigafetta? Que es uno de los magníficos que llega. No aparece en ningún lado. En la contabilidad de Indias, sí, se les da lo que se... Ni con Leguizano en las declaraciones. Nada, cuando viene no lo llaman a declarar. Pero Pigafetta, ¿dónde estás? Es muy bueno, interesante. Sí. Perdón, Juan. Yo quizá tenga otras... Hay otra explicación posible. El Cano participa en un motín que, y además participa muy activamente... él es el que monta un cañón en el barco, etcétera, etcétera. De modo que es uno de los cabecillas del motín contra Magallanes. Si hubiera triunfado el motín, el viaje no hubiera existido jamás. No, claro. Hubieran vuelto todos muy bien y muy contentos con cómo volvió la San Antonio, poniendo verde a Magallanes, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que... Pigafetta a Magallanes le profesa un profundo afecto. Y eso se ve. Eso se ve. Cuando muere Magallanes, se ha muerto nuestro capitán, nuestra luz, nuestra... Bueno, es un elogio increíble. Pues quizá ahí se nota diferencias entre Pigafetta y el Cano.
todavía hay resquemores contra el Cano, y entonces silencia al Cano, sin más. Y luego Juan Ginés de Mafra, hay un momento que alaba a Magallanes. Dice que era un hombre, o sea, que sí. No todos los castellanos estaban contra Magallanes. ¿Qué va? No. Hombre, ni todos los vascos. Ni... El Orriaga es uno de los que mueren porque lo apuñala. Además, no sé quién lo apuñala, pero bueno. Uno de ellos. ¿Eh? Del otro bando. Y además el Orriaga es medio pariente por de su modo que no sí, todos los vascos, ahí. No todos los vascos están en esta. ¿Qué va? En esta. También podría haber una consideración social de Pigafetta con Magallanes, que le consideraba pues, de clase alta, digamos. Y bueno, sí es cierto que ambos proceden de patriciados antiguos. Y el una afinidad personal, sí, una puede, química o lo que sea. Puede pero ser. Me están diciendo que tenemos que desalojar. Sí. Ya siento. Las dejamos sin palabra. Aquí tenemos... Ay, perdón, ambiente. No, pues, las dejamos sin palabra. Cierra el acto. Para que con la armada, ya que importa aquí, los demás somos unos aficionados. Sí. Que andamos en barco de... No, yo solo quería intervenir por alusiones de... Clotilde. Primero por la serie. Nosotros hemos apoyado la serie mucho, la armada. De hecho, la presentamos nosotros en el Museo Naval, con todo el tipo de, lo máximo que hemos conseguido, tipo de realce, digamos. Y yo soy un convencido de que la serie cumple con la función que nosotros pretendíamos que tuviera, que es la difusión de la gesta. ¿Cómo la difunde? Pues entreteniendo. La serie no busca fidelidad histórica. La serie busca pasar grandes mensajes para la gente que busca entretenimiento, no para historiadores ni para gente que busca, como este ilustre foro, que van a mirar el testamento. No vamos a por ese público potencial, vamos a por la gran masa de público que ve series para entretenerse. Y entonces ahí están los dos grandes mensajes que para mí son los más importantes. España fue la que hizo esa gesta y el Cano fue el primero que dio la vuelta al mundo. Esos dos mensajes están en la serie. Y bueno, luego hay muchas más cosas, aventura, no sé qué, la mar, todo esto también es positivo. Pero no se busca la fidelidad histórica porque de otra manera no se vendería la serie, porque es aburrida. O sea, como el libro de Dionisio, sí, una cosa sofisticada. Segundo punto, también has hablado de la democracia en la victoria. Para mí es cierto que el Cano tenía un liderazgo diferente. Hoy en día le llamamos liderazgo participativo. Es un tipo de liderazgo muy diferente al de Magallanes, que era un liderazgo de un militar auténtico, de un señor que ha combatido, que sabe que no se pueden ganar las guerras si no hay disciplina, y en aquella época pues la disciplina era súper estricta, o sea, se mataba a la gente hasta recientemente por nada, por una retroceder ante el enemigo, muerte y traición, no digamos. Entonces, es verdad que hay testimonios en los textos, y lo saben los que lo han estudiado, de que el Cano era participativo en su liderazgo. Al final, era un hombre que preguntaba, que se hacía asesor, que le gustaba asesorarse, y además también, no sé cómo funciona esto. Además, es cierto, y también está escrito por ahí, que cuando muere Magallanes empieza una fase en la que los líderes se eligen. Por elección. Sí, y de hecho fue por está elección. También hay testimonio de que se elegía por votación. Sí. Y entonces, pues, cambia todo. Y realmente, pues, yo creo que el Cano tenía un tipo de... Lógicamente, en un barco en la victoria no había democracia. Hay un capitán que manda, pero las grandes decisiones sí se tomaban un poco democráticamente. Se dice, además. Ese es mi punto de vista. Se dice en los textos, Y muchas gracias. Bien, tenemos que terminar. Está bien, sí. Que esté la Armada, que es la que promovió todo este lío en el que estamos todos metidos. Qué bien, pues muchas gracias por su asistencia. Y podríamos estar días y días hablando nuestras cosas, pero continuará.